en este acto semipresencial que también se transmite por las redes sociales de las instituciones convocantes. Para iniciar esta presentación, damos la bienvenida a Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional de Transparencia. Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho del Sistema Nacional de Transparencia. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. María de los Ángeles Ducoin Valdepeña, comisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y coordinadora de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia. Aimé Figueroa Neri, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Salvador Romero Espinosa, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Pedro Antonio Rosas Hernández, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Damos la bienvenida a quienes integran nuestro presidium virtual, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, saludamos a Oscar Mauricio Guerra Jor, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por conectarse con nosotros. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia de invitados especiales, Miguel Ángel Hernández Velázquez, secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Gracias por estar aquí. A los coautores de la obra que hoy nos reúne, Alejandra Ríos Cázares y Alfredo Delgado Ahumada, quienes también nos acompañan de manera virtual. Muchas gracias por su presencia. Gracias también por acompañarnos en este presidium, en este evento. Agradecemos a la Dirección de Archivo General Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Ana Bravo Rodríguez, directora del archivo, Miriam Jimeno Uribe de Tlajomulco, de la Dirección del Archivo General del Municipio, Carlos Orteaga Sánchez, encargado del Archivo Municipal de Tonalá, a la doctora Anel Vázquez Anderson, Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, su presidenta que nos acompaña de manera virtual. Gracias por acompañarnos. También saludamos al magistrado Antonio Flores Allende, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos. Saludamos a licenciada Aranzazú Méndez González, Coordinadora General de Transparencia del Gobierno del Estado. Gracias por estar aquí. A la maestra Natalia Mendoza Servín, de la Universidad de Guadalajara, titular de la Unidad de Transparencia. Muchas gracias. Francisco Daniel Camacho Martínez, de la Unidad de Archivo General de la Universidad de Guadalajara. Gracias también por acompañarnos. Al maestro Toniel Varas de Valdés González, del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, director de la Unidad de Transparencia. También nos acompaña Hugo Rodríguez Heredia, coordinador general de la Dirección de Transparencia e Información Pública del Consejo de la Judicatura. Gracias también por acompañarnos. Saludamos a Edgardo Mesa, jefe del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zapopan. También al jefe de Archivo de Concentración, César Santana. Al jefe de la Unidad de Archivo General, el maestro Francisco José Zamora Briceño, de la Universidad de Guadalajara. Contamos también con la presencia de Miguel Ángel Vázquez Plasencia,
consejero del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros del Instituto de Justicia Alternativa, Everardo Vargas, del Consejo de la Judicatura, Raúl González Vargas. Muchísimas gracias, personal también del Instituto de Justicia Alternativa. Gracias por acompañarnos. También queremos agradecer a los directores del ITEI que hoy nos acompañan, que están presentes aquí, y también a los comisionados del Sistema Nacional de Transparencia que se conectan hoy con nosotros, Brenda, la comisionada, Brenda Ileana Macías de Aguascalientes, Francisco Tapia, gracias por estar conectados con nosotros. También damos la bienvenida a los medios de comunicación y también al público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Antes de dar inicio a la presentación, haremos una breve pausa para tomar la fotografía inicial, que solo nos llevará unos minutos. Esto también para nuestras redes y para nuestro presidium que nos acompaña de manera virtual. Unos minutos, por favor. Listo, muchísimas gracias. Bien, escuchemos ahora a la maestra Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Les agradecemos de verdad su presencia porque sabemos que con estas condiciones con la que a las que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, no es sencillo acudir, estar presente, pero aún así, pues agradecerles que se encuentren en este auditorio todas aquellas personas que de alguna u otra manera en Jalisco están y han estado impulsando desde sus diferentes espacios, desde unidades de transparencia o personas encargadas también de las áreas de bajo la responsabilidad de los archivos, han estado impulsando desde sus espacios esta agenda en nuestro estado. Quiero comenzar pues saludando con muchísimo aprecio a quienes nos acompañan de manera virtual y presencial, por supuesto. A la comisionada Blanca Lila Ibarra Cadena, presidente del INAI. Gracias, presidenta. Es un gusto que nos estés acompañando de manera virtual aquí en Jalisco. Por supuesto, a la comisionada Norma Julieta del Río, comisionada también, perdón, del INAI, quien está acompañándonos de manera presencial. Al comisionado Oscar, que también está de manera virtual. Por supuesto, a la contralora de nuestro estado, de Jalisco, a Julio César Bonilla, coordinador de los organismos garantes de las entidades, a Ángeles Ducoin, coordinadora regional, nuestra coordinadora regional, a Alejandra Ríos, Alfredo Delgado, de manera virtual, Alberto Jorge, Jorge Alberto de la Torre, gracias también, Jorge. Está acompañándonos en Presidium, por supuesto, la doctora Aimé Figueroa y los compañeros, mis compañeros comisionados del Instituto de Transparencia, quienes les damos la bienvenida a todas y todos ustedes. Quiero también pues, saludar y destacar, ya los han mencionado a muchos de ustedes, pero por supuesto al magistrado Antonio Flores, quien desde el Supremo Tribunal del Estado, pues ha estado impulsando también esta agenda y todas aquellas que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y gobierno abierto. Y por supuesto, a la coordinadora de transparencia del gobierno del Estado, Aranza, gracias también nuevamente por estar aquí presente. Es muy importante tu presencia, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, ¿no? Gracias. Y bueno, quiero, antes de comenzar también con mi discurso, agradecer al auditor superior del Estado de Jalisco, a Jorge Ortiz, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, por su gentileza nuevamente para con el ITEI y para todas las instituciones que estamos aquí en el Presidium representadas.
por prestarnos nuevamente este espacio, una vez más. Gracias, auditor. Le pido por favor al equipo de la auditoría que le hagan extensivas este agradecimiento para el desarrollo y la presentación editorial que se realizará en un momento más. También nos acompaña la doctora Anel Vázquez, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, que también la vi hace un momento conectada en la pantalla, y Nancy también iba a estar aquí presente por parte del Comité de Participación Social. Y también, por supuesto, agradezco muchísimo el acompañamiento de nuestros compañeros y compañeras comisionadas del Sistema Nacional de Transparencia, que lo hacen de forma virtual. Saben ustedes que su presencia y acompañamiento en cada uno de nuestros encuentros es fundamental para el avance de la agenda que tenemos en nuestra responsabilidad. Gracias. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas no pueden concebirse sin una eficiente administración de archivos. Por ello, es que la emisión de la Ley General de Archivos y las leyes locales en la materia se convirtieron en un eslabón que vino a fortalecer los mecanismos para garantizar a todas las personas su derecho a la información. Sin embargo, el tema de archivos y la gestión documental es una materia muy especializada, tanto que para el servicio público y para las personas en general se convierte en un tema poco atractivo de conocimiento y estudio, o provoca que el cumplimiento de sus directrices quede relegado a un papel secundario. Por ello, publicaciones como el Diccionario de Archivos, que en un momento más nos presentarán, se convierten en herramientas completamente indispensables para una mejor comprensión en la materia archivística, lo que a su vez se convierte en un instrumento que propicia un mejor cumplimiento de la ley, que a la par favorece que existan mejores condiciones para cumplir con las obligaciones de transparencia y del derecho de acceso a la información. En Jalisco, estamos convencidos de que los archivos son mucho más que un cúmulo de papeles, son el testimonio de nuestra historia, de nuestras acciones y logros, y desde un principio hemos comprendido la importancia de la agenda en materia de archivos, así como también la importancia que reviste la participación ciudadana. Y así lo hemos dejado de manifiesto en el trabajo colaborativo que se llevó a cabo entre diferentes instituciones públicas y sociedad civil, precisamente en el diseño de la Ley de Archivos de nuestro Estado, en donde, pues desde un inicio, la Contralora no me dejará mentir, estuvimos activamente participando, la Contraloría del Estado, el Poder Ejecutivo también, perdón, la Secretaría General de Gobierno, específicamente el Secretario General de Gobierno, el maestro Ibarra, estuvo impulsándola en cada una de sus etapas, y el Poder Legislativo, el Comité de Participación Social, y bueno, otras organizaciones también. En este impulso estuvimos trabajando de forma colaborativa hasta que se concluyó. Por lo tanto, esperamos darle continuidad a este interés y compromiso que desde entonces se comenzó a desarrollar, y precisamente con la adopción de este diccionario de archivos que el INAI pone a disposición de todos nosotros, para que se convierta en una obra de consulta en el ejercicio archivístico de todas las dependencias. Quiero reconocer el trabajo y la trayectoria de los 19 autores que participaron en esta edición. Sus conocimientos y aportaciones, sin lugar a dudas, contribuyen a una mejor comprensión de los archivos, la gestión documental y la aplicación de la ley. Y particularmente, el día de hoy, va a participar con nosotros Alfredo Delgado Humada, quien pues le extendemos un cariñoso saludo, porque además fue director jurídico del ITEI hace tiempo y pues le tenemos un gran aprecio.
Gracias, Alfredo, por ser parte ahora también en esta presentación, como como autor de esta obra. Y bueno, insisto, la agenda de archivos, estamos en la etapa de su desarrollo y de su implementación bajo este nuevo marco normativo. Por lo tanto, se vienen muchísimos retos al interior de las instituciones públicas, desde las diferentes naturalezas de cada una, es decir, órganos autónomos, autoridades dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, municipios, órganos descentralizados. Todos tenemos que atender estas nuevas disposiciones y qué mejor que contar con una herramienta que nos facilite precisamente esta nueva responsabilidad, que no es que sea nueva, sino que normativamente tiene nuevas condiciones y un nuevo enfoque. Por lo tanto, pues insisto, quiero agradecer al INAI, a la comisionada Norma Julieta del Río, también comisionada por este impulso y promoción que le estás dando en presentar este diccionario en todos los estados, lo cual sin lugar a dudas nos ayuda a todas las entidades para que nos logremos sensibilizar aún más en torno al avance de esta agenda, pero por supuesto también para poder atenderla de mejor manera. Gracias al INAI, gracias a la comisionada presidenta por esta publicación tan especializada y por el espacio que nos brindan en Jalisco para coadyuvar su difusión. Agradezco también a quienes nos estarán haciendo la presentación de esta obra, Ángeles Ducoin como moderadora, al comisionado Oscar Guerra y, por supuesto, a los autores. Esta obra, al igual que los diccionarios de transparencia y de datos personales, constituyen una base sólida de conocimientos en estas materias para todas las personas, pero especialmente para quienes nos desempeñamos en estas tareas. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, hace uso de la voz Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del INAI. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Envío un cordial saludo a nuestras amigas y amigos en el estado de Jalisco, tierra del agave, el mariachi, y de grandes escritores como Juan Rulfo, Mariano Azuela y Enrique González Martínez, entre muchos más. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva presentación editorial del Diccionario de Archivos. Ya nos lo ha dicho Cintia Cantero, nuestra querida presidenta anfitriona, en donde además tendrá lugar la mesa de diálogo, la relevancia de los archivos en el combate a la corrupción. Queremos reconocer al Pleno del ITEI con la comisionada presidenta Cintia Cantero y a los comisionados Salvador Romero y Pedro Antonio Rosas por impulsar también este esfuerzo en favor del fortalecimiento de la cultura archivística y las buenas prácticas de gestión documental. También agradecemos la presencia de María Teresa Brito, Contralora del Estado de Jalisco, de Julio César Bonilla, coordinador de los organismos garantes del sistema, y de nuestras amigas y amigos María de los Ángeles Ducoin, Brenda Ileana Macías y Francisco Tapia, de dos de los 19 coautores, Alejandra Ríos y Alfredo Delgado, hoy titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también quiero destacar la presencia de mi colega Julieta del Río, coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, y de mi compañero Óscar Guerra Ford. Desde luego saludo a las y los representantes de los sujetos obligados y a la amable audiencia que nos acompaña de manera remota por las plataformas digitales. Las democracias en la actualidad viven momentos complicados con diversos retos y desafíos. En ese escenario, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública constituyen dos herramientas fundamentales al momento de crear puentes entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía para facilitar el diseño y la implementación de soluciones que atiendan tales problemáticas de manera oportuna.
Si bien los avances en la construcción de un marco institucional para asegurar la publicidad y la información y la transparencia de los actos de autoridad son por demás destacables, es necesario enfatizar que su correcta aplicación depende en gran medida de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad de los archivos públicos. Si los archivos no están organizados y bien gestionados, será más complicado garantizar la autenticidad y la integridad de la información pública que resguardan los sujetos obligados, cumplir con los plazos establecidos para atender los requerimientos informativos de la ciudadanía y activar instancias efectivas de rendición de cuentas. En contraparte, cuando se despliegan buenas prácticas de gestión documental, tanto las personas como las propias administraciones públicas pueden contar con información confiable que dé testimonio fehaciente del ejercicio gubernamental y les ayuden a tomar mejores decisiones. Y es en este contexto en que se da la presentación de este diccionario de archivos. Yo quiero reconocer a quienes formaron parte del comité editorial en el año 2020 que impulsó este diccionario de archivos, particularmente a mis colegas comisionados Eugenio Monterrey y Josefina Román, donde tuvimos la oportunidad, junto con quienes integran el Comité de Archivos de forma externa, de generar esta publicación y que hoy, efectivamente, ya lo decía Cintia, la comisionada del Río está llevando a todas las entidades federativas para poder presentar y compartir este texto. 19 destacados especialistas, más de 50 conceptos en una obra que busca dar claridad y precisión al campo del conocimiento de la cultura archivística y gestión documental y también generar un lenguaje común que sirva de guía para investigadores, servidores públicos, académicos, estudiantes y toda aquella persona interesada o vinculada con la materia. Con el inicio de la vigencia de la Ley de Archivos, México transitó hacia la materialización de un marco institucional que tiene el objetivo de organizar, conservar, administrar y preservar de forma homogénea los archivos. Cabe señalar que se estableció un plazo de un año para que las entidades federativas armonizaran sus leyes locales. Y en ese sentido, debemos reconocer que el Estado de Jalisco sea una de las primeras entidades junto con Zacatecas, Durango, Sonora y Oaxaca, donde se han visto resultados favorables que han concluido con su proceso de armonización y en febrero del año pasado realizaron la sesión de instalación del Consejo Estatal de Archivos de Jalisco. Por lo anterior, dado que nos encontramos ante una temática que poco a poco va permeando en territorio nacional, es importante subrayar que el conocimiento de los conceptos fundamentales que ofrece esta publicación y que giran en torno a la Ley General de Archivos es una condición necesaria para apuntalar su correcta implementación. Para finalizar, solo quiero añadir que sin archivos, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, y no podríamos más que coincidir, no hay transparencia. Sin archivos no hay acceso a la información y rendición de cuentas. Por ello, felicitamos nuevamente al ITEI por hacer constar con sus acciones a través de este espacio de intercambio y reflexión su compromiso con los temas que convergen para materializar y dar sustancia a los derechos humanos que son la base de nuestra actuación. Muchas gracias y muy buenos días. Del INAI. Queremos, antes de continuar, queremos también saludar a Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de delitos electorales. Gracias por acompañarnos. Ruth Iraí Ruiz Velasco Campos, titular de la UT del Ayuntamiento de Guadalajara. Xiuyen Alejandra Martínez Chao, titular de la UT del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Gracias por estar con nosotros. Escuchemos ahora la intervención de María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me siento honrada de participar en este evento tan significativo organizado para la presentación editorial
del Diccionario de Archivos, que como ya se dijo, es un compendio de temas desarrollados por destacados especialistas en esta materia tan actual y tan prioritaria como lo es la conservación de la información pública en las instituciones bajo el mandato de lo que establece la Ley General de Archivos y todos aquellos ordenamientos relacionados particularmente con el rubro de la transparencia. Una obra de esta naturaleza nos va a permitir entender de una manera clara y precisa la operatividad que implica el ordenar la memoria histórica de las instituciones como el principal insumo para rendir cuentas claras a la ciudadanía. Por cierto, un instrumento de cabecera para la Contraloría del Estado en el desarrollo de auditorías archivísticas y un eficaz material de capacitación para el equipo de trabajo de los auditores de la misma Contraloría. Los entes convocantes a este evento, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con asistencia tanto presencial como virtual en ambos casos de sus presidentas, Blanca Lilia, Cintia, las que a lo largo de su trayectoria profesional han ido abriendo caminos que promueven interesantes ejercicios de gobernanza, que promueven también buenas prácticas en la administración pública y que prioritariamente impulsan la cultura de la transparencia y su comunión con otras disposiciones legales, como lo es en el caso que nos ocupa la Ley General de Archivos. En este evento seguimos con la modalidad híbrida. No quiero caer en la desatención de omitir el saludo para los amigos representantes de importantes instituciones, cuya labor es para nosotros aprendizaje y ejemplo para seguir en esta lucha frontal y de repente romántica de abatir la impunidad y de inhibir la corrupción dentro del engranaje de la administración pública. Por ello, solo cierro mi mensaje con dos menciones especiales. La doctora Norma Julieta del Río Venegas, hacedora de la magia de impulsar un espíritu permanente de colaboración y de conciliación entre todos los estados de la República y los diferentes sectores de sus administraciones. Por cierto, siempre coordinada con compañeros de los institutos de transparencia, como lo es el caso del estado de Guanajuato, hoy con la presencia de María de los Ángeles Ducoin, quien además es coordinadora de la región, María de los Ángeles. Hoy en Jalisco se nos acerca una herramienta que sin duda alguna nos va a llevar a institucionalizar la tarea de organizar y de resguardar el archivo de información pública. Se vale decir entonces que el trabajo de Norma Julieta es la bisagra que abre y cierra puertas para la franca colaboración. Gracias, doctora, por el acercamiento permanente que guarda con Jalisco y particularmente con el equipo de trabajo de la Contraloría del Estado. Un saludo especial al maestro Jorge Alberto Alatorre Flores. Siempre es un saludo especial, quien para todos nosotros es referencia obligada cuando hablamos del nacimiento del sistema estatal anticorrupción. Nos interesa el tema. Nos sentimos honrados con la invitación a este evento y reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando en equipo, porque finalmente ese es el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, que en un federalismo participativo busca que todos los estados de la República nos coordinemos y hagamos lo que la norma nos mandata para el fortalecimiento del sistema. Respecto de esta obra, y lo leí en alguna de sus hojas, cierro con este comentario. Ordenar archivos públicos no es una opción, es una obligación y es un derecho humano. Muchísimas gracias. Gracias a María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Queremos saludar también la presencia de Francisco Guadalupe Hernández, titular de la UTE del Ayuntamiento del Salto. Gracias por acompañarnos. A continuación,
Le pedimos a Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, nos exponga los motivos de esta presentación editorial. Adelante. Voy a quitar esto porque... Bien, muy buenos días, ya todavía días. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí en Jalisco y saludar desde luego a la comisionada presidenta Cintia, a mis colegas también, a Pedro, a Salvador, a todo el colegiado. Desde luego a Ángeles Ucón, la coordinadora de la región, también gran amiga, y a todas las autoridades del estado, al maestro Jorge Alberto Latorre, aquí también al magistrado Antonio Flores, que está por aquí con nosotros, y a todas las autoridades locales. En especial, también a una gran amiga que, a raíz de tantos trabajos de manera coordinada juntos, hemos hecho ya una gran amistad, porque en esto pues también se generan afectos, si es válido. Desde luego a la contralora María Teresa Brito, a mucho gusto volverte a ver. Y bueno, saludo también a mis compañeros colegas del INAI, a la comisionada presidenta Blanca Lilia, a mi gran amigo Oscar Guerra Ford y a todos los compañeros del Sistema Nacional de Transparencia que se encuentran por ahí en la pantalla, los vi, a David Menchaca, a mi amigo de Guerrero, a Brenda, a todos que por aquí alcanzo a ver. Bien, comentarles que bueno, yo traía un discurso preparado, pero como no me sé la clave, entonces les voy a decir lo que pensamos para traer aquí. Este diccionario de archivos, como bien ya lo decía la comisionada presidenta, también lo decía Cintia, lo decía la contralora, ahorita vamos a escuchar de viva voz de los expertos, de los coautores, cómo elaboraron esta obra, que es muy buena y que fue coordinada por una gran persona, especialista en la materia, Fabiola Navarro. Ella fue quien coordinó esta obra donde participa María Marván y varios especialistas. Hoy en Jalisco, efectivamente, venimos a presentar un diccionario que ya estaba realizado, acaba de salir del horno, y yo arribé en noviembre del año pasado al INAI y me tocó coordinar estos trabajos. Decirles también que esta obra, como ya lo dijo la presidenta comisionada, fue elaborada en el pasado, pero ya la estamos presentando bajo mi coordinación en la institución. Pero también decirles que en este ejercicio, que ya me corresponde a mí esta responsabilidad, ya se están realizando 12 nuevas obras para este ejercicio. Quiero decirles que libros, como libros sobre la prueba de daño, como brecha digital y el acceso a la información de las mujeres, como otros diccionarios, ya en este ejercicio los estamos trabajando, y así como venimos a presentar hoy este diccionario de archivos, vendremos a presentar los demás. Yo concluyo simplemente diciéndoles que ahorita, insisto, vamos a escuchar la importancia de los archivos. La contralora decía algunas cosas, y ahorita que estábamos platicando en los intermedios ahí en el presidium, coincidíamos al ver las explicaciones tan ciudadanas de cómo lo que significa una auditoría archivística, lo de gestión documental, o sea, la importancia, pero no solo para el servicio público, también para la administración privada. Es muy importante este diccionario. Hemos traído algunos ejemplares aquí a Jalisco. También quiero decirles que está en la página, en un código QR, en la página del INAI, lo pueden bajar, pero también ahorita la contralora me dijo que pues sacáramos todo eso que estaba guardado. Entonces le vamos a mandar más diccionarios a la contralora, porque yo creo que mis compañeros de pleno van a estar muy contentos que saquemos eso que estaba guardado, porque es para ustedes. Y yo no quiero finalizar sin decirles que este evento es de archivos, pero también vinculado a lo que viene el lunes. Voy a hacer un comercial. El lunes se pone en marcha el nuevo sistema de solicitudes. Aquí está Oscar, que va a ser participante. El padre de la plataforma, todo Jalisco lo sabe, todo el país, entrará en funciones el sistema de solicitudes CISAI 2.0. 11 y 12 de septiembre no habrá plataforma nacional de transparencia, pero no será porque se cayó, no será porque qué está pasando, simplemente se va a pagar porque se va
a terminar de migrar todos los datos del sistema Infomex hacia el CISAI. Reconocer a la gente de tecnologías del Instituto de Jalisco que han parametrizado, armonizado, han estado trabajando en todas las capacitaciones, Cintia, Salvador y Pedro, tienen un excelente equipo informático de tecnologías, felicidades, al igual que todos los compañeros del Sistema Nacional de Transparencia que nos están viendo, porque ese es un trabajo de todos los órganos garantes del país. Simplemente que el INAI pues, preside el sistema y es nuestra responsabilidad, pero es un trabajo de todos. Este día fue comercial, los invito a que el lunes estén usando el CISAI 2.0 y gracias Cintia, gracias a todos y pues para dar paso al panel. Entonces, bienvenidos a que escuchen cómo está este diccionario. Buenas tardes. Buenos días. Muchísimas gracias a la comisionada Norma Julieta del Río. Queremos saludar a Rocío Aceves de la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan, quien también nos acompaña. Les informamos que la coautora del libro de esta obra que hoy presentamos, Alejandra del Río, no podrá acompañarnos por motivos de agenda de último momento, por lo que se disculpa, pero sigue con nosotros Alfredo Delgado, que también es coautor de esta obra. Les pedimos que nos den unos breves minutitos para poder acomodarnos y empezar ahora sí la presentación de este diccionario. No se vayan, regresamos, no nos tardamos.
Voz María de Los Ángeles Ducoin Valdepeña, comisionada presidente del IACIP Guanajuato y coordinadora de la región centro-occidente, quien será la moderadora. Antes me permito leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Santa Fe AC, cuenta con diplomado en Justicia Administrativa por parte del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato y con diplomado en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto por parte de la Universidad de Guanajuato. Actualmente cursa la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión gubernamental. Cuenta con los siguientes cargos honoríficos: coordinadora durante el periodo 2019-2020 de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Coordinadora de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia. Preside el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Guanajuato, logrando la aprobación y ejecución del primer plan de acción local en el estado. Integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción e integrante del Observatorio Ciudadano Legislativo. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Adelante. Qué amable, muchas gracias. Pues muy buen día todavía, unos minutos de ser tarde. Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y también quienes nos dan seguimiento vía redes sociales. Un gusto estar aquí. Antes de iniciar, quiero agradecer al ITEI Jalisco por la invitación para ser moderadora de esta presentación editorial, como lo es el ABC del diccionario el diccionario de archivos. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, Presidenta Cintia, Pedro y Salvador. Gracias siempre por su recibimiento y su anfitrionía. Hago mías todas las menciones de la quien hizo el uso de la voz. Y me da mucho gusto siempre saludar aquí en Guadalajara ya caras conocidas, distintivas personalidades que siempre nos acompañan. Ya me siento de aquí, de Guadalajara, ya es mi segundo hogar, así que muchas gracias siempre por tal recibimiento. Un saludo a todas y todas. A quienes nos acompañan en esta mesa, por supuesto, a Norma Julieta del Río Venegas, a la contadora María Teresa Brito, qué gusto saludarles y que nos acompañen el día de hoy. Y por supuesto, a nuestra presidenta del ITEI Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Pues este diccionario nos deja clara relevancia que tienen los archivos en su función, en su accesibilidad y en su trascendencia para lograr llegar a ser una sociedad que aspire a mejor calidad de vida, sabiendo que cuentan con información confiable y fidedigna. Esta obra es sumamente importante, ya que en el actuar del día al día, todas las servidoras públicas, todos los servidores públicos, somos partícipes en la generación de documentación que contiene la información de al que ser de nuestra labor y de nuestras instituciones, por lo que estos documentos serán siempre memoria documental. Recordemos que el archivo es una piedra angular y fundamental de una buena gobernanza, ya que gracias a ello los gobiernos pueden transparentar, rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover una verdadera democracia. Considero de suma importancia resaltar que el correcto resguardo y tratamiento de los archivos, tal como nos lo establece nuestra Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos, se han convertido en tareas que requieren de servidoras y servidores públicos debidamente capacitados. No será de gran utilidad este diccionario. Hoy quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan de panelistas, al comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del INAI, que está de vía remota aquí con nosotros, y al coautor del diccionario, Alfredo Delgado Ahumada, también coautor. Se ha disculpado con nosotros la coautora Alejandra Ríos Cázares. Ella tiene sesión del Consejo Nacional de Archivos y esperemos pronto poder platicar con ella del tema. Le estaré dando el uso de la voz y presento a Alfredo Delgado Ahumada. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrante propietario de la Coordinación de Información y Estadística del Poder Judicial de la Federación. Importante señalar dentro de su trayectoria también
que formó parte del Comité Infomex, que ahora estará terminando, memoria para resaltar, Infomex Jalisco, encargado de la implementación de este sistema en esta entidad federativa. Coautor Alfredo Delgado, cuenta usted con 10 minutos para su participación. Un honor estar con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya a todos y todas. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Primero, por supuesto, quiero agradecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, particularmente a la comisionada presidenta Blanca Lee Ibarra y a la comisionada Norma Julieta del Río, que ha hecho un esfuerzo muy importante para difundir esta obra, y me parece que es algo que redundará en beneficios para todas las personas, particularmente quienes integran una institución. También agradecer a la comisionada y los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, particularmente a su presidenta Cintia Cantero, a quien tengo también un buen tiempo de conocer y le tengo un gran aprecio. Muchas gracias, Cintia. Y a todas las personas, no quisiera obviar ninguna, a todas las personas que hicieron posible este evento, que están hoy presentes de manera remota, de manera presencial, también agradecerles y saludarlas. Hay muchas amigas, muchos amigos que me da mucho gusto ver y escuchar nuevamente. Aunque sea a la distancia, me resulta grato estos momentos y que también evocan algunas actividades que realizamos hace algunos años en el Instituto de Transparencia. Miren, yo de lo que quiero platicarles el día de hoy, por supuesto, tiene que ver con la obra, pero me parece que existen muchas maneras de aquilatar el valor de una obra como el Diccionario de Archivos. Y el día de hoy me pareció importante poner énfasis en una coyuntura, ¿no? Una coyuntura que ya se ha planteado por varias personas antes, que hablaron antes que yo, que tiene que ver con la implementación de una reforma nacional en materia de archivos. En términos generales, los procesos de implementación de las leyes representan distintos retos para las instituciones. Algunos son presupuestales, algunos otros pueden ser organizacionales, otros normativos, unos más culturales y otros tantos formativos. En cualquier caso, cualquiera que sea el reto que se esté enfrentando para implementar una reforma de estas características, me parece que tener referencias conceptuales como las que aporta la obra constituyen un faro de luz, una suerte de carta de navegación que nos permite planear, ejecutar y evaluar la correcta implementación de las leyes. Existen muchísimas personas e instituciones involucradas en este trabajo, y tener una referencia de conceptos como la que consolida esta obra me parece que es fundamental. En materia de archivos, me parece que las instituciones de nuestro país permanecen en el tránsito de esa implementación. Y ese tránsito no tiene solamente que ver con la reforma que dio vida a la Ley General de Archivos. Habría que verlo tal vez un poco más, con mayor amplitud, ¿no? Y podríamos decir entonces que nos encontramos también ante una suerte de paradoja en esta materia. Por una parte, y si hacemos una breve recapitulación histórica, podemos afirmar que nuestro país, en sus distintos momentos y en sus distintas circunstancias, tiene más de 2 siglos de haber emprendido su evolución archivística. Ya Cintia nos lo hacía ver cuando usó la palabra. Y por estos 2 siglos pasan cosas como el proyecto para crear el Archivo General de la Nueva España, o en la etapa de la independencia donde se crea el Archivo General y Público de la Nación, o más adelante en la época post-revolucionaria en la que el Archivo General de la Nación adquiere su designación. Además,
tendríamos que hablar de la emisión de ordenanzas, de reglamentos del propio archivo, de leyes sobre bienes nacionales, de leyes estatales y federales en materia de archivo, y finalmente una ley general, que es la que nos convoca, que es la que detonó la elaboración de esta obra. Eso por una parte, ¿no? Habría que voltear a ver todo eso para entender con toda precisión en dónde estamos situados. Y por otra, lo que tenemos a propósito de la vigencia de la Ley General de Archivos es una multiplicidad de escenarios en el ámbito local y federal. Por ejemplo, en el ámbito local, el Archivo General de la Nación, hasta hace un par de semanas, reportaba que 20 estados ya han armonizado sus leyes en materia de archivos, y sé que Jalisco es uno de ellos. Una ley está pendiente de publicación, 11 siguen en proceso legislativo, y 6 apenas han instalado su Consejo Estatal de Archivos. Entonces, la tarea es importante, el trabajo que se ha realizado es arduo, y el que se tiene que realizar es aún más. En la parte, digamos, federal, también podemos encontrar que la mayoría de las instituciones continúan afinando sus procesos internos para lograr la correcta implementación de la Ley General de Archivos. Esto no es un asunto menor, ¿no? No lo era ni lo es. Y desde el principio lo dejó ver el régimen transitorio de la Ley General de Archivos. Si quisiéramos recapitular brevemente en ese régimen transitorio, encontraríamos que mandató la expedición de normas archivísticas, la armonización de leyes, previsiones y adecuaciones presupuestales, la instalación de consejos locales, la implementación de sistemas institucionales de archivos, la operación de plataformas, programas de capacitación y muchas otras. Todo ello, además, con un componente ineludible, que cientos de miles de documentos generados en las últimas décadas estaban ahí y además estaban en el horizonte otros tantos por generarse. Digamos que la inercia de la producción documental no se detiene, porque las instituciones tampoco lo hacen. Y esto es un reto mayúsculo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 siglos de evolución inacabada desde la perspectiva de las instituciones rectoras, las legislaciones o las reglas y las capacidades institucionales en términos de cultura archivística, particularmente en este momento, montados en una nueva ola que exige muchísima voluntad institucional para materializar las disposiciones legales, y en ese camino, un diccionario de archivos es una brújula del expedicionista, ¿no? Desde esta perspectiva, yo advierto al menos 4 aportes fundamentales de la obra. Y con esto perfilo el cierre de mi intervención. Una, la obra diluye la bruma propia de las dudas que surgen ante un nuevo entramado legal. Ya decía bien Cintia, esto no es un tema nuevo, sino que desde la perspectiva normativa nos encontramos frente a reglas nuevas. Entonces, el diccionario ofrece claridad para entender por sus méritos, pero también por su contexto, porque hay historia, las figuras específicas más relevantes en la parte instrumental, es decir, en los instrumentos de control y consulta, los índices de expedientes clasificados o los tipos de archivo. Eso me parece que es fundamental. La segunda tiene que ver con que la obra amplía la mira, revelando también una suerte de visión panorámica de aquellos conceptos que orbitan en torno a los archivos, ¿no? Los archivos no son ellos solos, ¿no? Ni tienen una dinámica, vamos a decir, independiente. Estas definiciones de estos otros conceptos le dan sentido y racionalidad desde una posición de garantía de derechos. Derechos como el acceso a la información, la protección de datos, a la memoria o a la verdad. La tercera cuestión que advierto tiene que ver con que la obra modifica esta idea tradicional de las obras especializadas y toma un riesgo, el riesgo de ofrecer definiciones o conceptos de personas que conviven con las reglas archivísticas, pero lo hacen desde diferentes trincheras. Y esto, a mi parecer, brinda una variedad de reflexiones que surgen de realidades institucionales igualmente diferentes. Y eso es sumamente valioso.
El cuarto aporte que identifico de la obra tiene que ver con que conjuga perfectamente con los dos diccionarios que le preceden y que también ya se mencionaron. Y con esto se consolida una oferta editorial extraordinariamente bien encabezada antes y ahora por la comisionada Norma Julieta, una oferta editorial que lleva a buen puerto a las instituciones de este país, porque ahí está, como dije en un inicio, la carta de navegación que necesitaría cualquier persona en una institución para salir adelante hoy en la implementación de las cuestiones en materia de archivo, pero en adelante con cualquier otro aspecto relacionado con esto y sus vasos comunicantes con el acceso a la información, la transparencia y la protección de los datos personales. Y esto lo hace ver con mucha precisión la coordinadora de la obra, Fabiola Navarro, a quien, como también lo dijo la comisionada Norma Julieta, debe de reconocérsele su extraordinario trabajo para que esta obra saliera a la luz. Esos son, en términos generales, los aportes que yo advierto de la obra frente al escenario al que me he referido relacionado con la implementación de esta ambiciosa reforma nacional en materia de archivos. Y les agradezco nuevamente muchísimo su invitación, desde ser parte de esta obra hasta el evento del día de hoy. Y les reitero que me da mucho gusto ver a muchísimas personas, aunque sea a la distancia. Con esto yo terminaría y, por supuesto, quedo atento si es que hay alguna ronda para complementar algún comentario. Buenas tardes. Yo destaco nada más aspectos muy importantes de lo que nos ha platicado. Uno, la meta para todas y todos los servidores públicos y observados también por la sociedad. Afinar esos procesos internos para poder ejecutar nuestra Ley General de Archivos y las leyes locales que ya se encuentran vigentes. También destaco, y me gustó mucho, el calificativo que le ha puesto a este diccionario de archivos. Esta brújula expedicionista, por supuesto, que nos va a orientar y nos va a direccionar para poder realizar y llevar a cabo la finalidad de estas leyes que bien ha mencionado. Y un aspecto también muy importante que nos habló al principio, lo dejo hasta el final, la evaluación post de la aplicación o de la correcta aplicación de las leyes. En materia de archivos, pues esta obra y a las acciones de todas las instituciones públicas que estaremos llevando a cabo para atender esta ley, nos darán un resultado sobre esta evaluación. Muchísimas gracias por su participación. Bien, pues siguiente vamos a escuchar la participación del comisionado del INAI, Oscar Mauricio Guerra Ford. Él es licenciado en Economía y maestro en Ciencias Económicas por la Unidad Académica del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre les digo, también próximo licenciado en Derecho. Actualmente es comisionado del INAI. Estimado comisionado, le cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero de verdad ofrecer una sentida disculpa por no estar presente físicamente el día de hoy allí en ese hermoso estado de Jalisco y en esa hermosa ciudad de Guadalajara. ¿Qué más quisiera? Y luego irme a comer una buena torta ahogada, pero la verdad causas de fuerza mayor me impidieron estar ahí, pero sí lo lamento, porque aparte, pues bueno, con mi compañera Norma Julieta, quien es, como ya se dijo, la coordinadora de vinculación y del Comité Editorial del INAI, y un servidor en mi calidad de vínculo con el Estado de Jalisco, que estamos divididos los comisionados, pues me siento promotor, organizador de este evento, y pues sí, está muy mal que no esté ahí físicamente, lo sé, pero de verdad que por mí no hubiera quedado, pero bueno, hay cosas que luego suceden y pues ni modo. Bueno, pues primero quiero saludar, y no es casualidad, pues que se encuentran en el Presidium tres que yo les llamo de forma bromística, ¿sí?, las chicas superpoderosas del Sistema Nacional de Transparencia. Nuestra anfitriona, la maestra Cintia Cantero,
ya amiga y compañera profesional de muchos años en bonito trabajo de tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos. Saludos, Cintia, y te vuelvo a pedir una disculpa públicamente. A mi amiga y compañera de pleno, coordinadora de la Comisión de Vinculación, tía de la Plataforma Nacional de Transparencia, y no le digo mamá, no porque no sea, porque si no luego hay malos entendidos, entonces mejor tía y así no hay problema. Somos hermanitos, entonces no hay problema. Un saludote hasta allá, Julieta, nos estaremos viendo prontamente, como tú sabes. También, obviamente, a María Los Ángeles, un saludo, nuestra coordinadora de la región centro-occidente, presidenta del Instituto de Guanajuato. Todavía tengo ese buen sabor de boca de la última reunión que nos hizo el favor de invitarnos allí en su hermoso estado. Y complementados nada más, sino complementados también, no la voy a llamar chica superpoderosa, que lo debe ser, pero no tengo tal atrevimiento, a la contralora del estado, la maestra María Teresa Brito. Un saludo desde acá, desde la Ciudad de México, y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Y qué bueno que la Contraloría esté metida en estos asuntos, porque pues también para ustedes, para todo su trabajo que realizan cotidianamente en todas las dependencias, porque son también ustedes una institución transversal del gobierno estatal, pues usted lo sabe, no se lo tengo que decir, los archivos son fundamentales, porque a veces solo hablamos del archivo histórico, que es muy importante, no me cabe la menor duda, pero porque tenemos esa noción, no sé si en la primaria o no sé en dónde nos dieron, el archivo y nos vamos a Cortés, a la independencia, a la revolución. Qué bien, no, eso es importantísimo, es nuestra historia, no lo voy a negar. Pero obviamente también el archivo es el que ayer, el oficio que yo firmé, la autorización que di ayer, el archivo de trámite y el de concentración. Y ahí, pues obviamente para la Contraloría, pues esa es materia prima fundamental en su trabajo diario. Un saludo, Contralora. Y bueno, evidentemente, pues saludo también a nuestros anfitriones, los cuñados, a Salvador, a Pedro. Un saludote desde acá, compañeros. Y evidentemente a mi presidenta del INAI, presidenta del sistema, la maestra Blanca Lilla. Y bueno, a Alfredo Delgado, que es el comentarista junto con un servidor, y coautor de esta obra, por lo cual también pues, lo felicito por su participación. Y bueno, no tengo que hacerlo, Alejandra Ríos, que estaba con nosotros, que es coautora, la cual también conozco desde hace tiempo como académica del CIDE, que hemos trabajado mucho sobre el asunto de las métricas y de varias cosas, nos ha ayudado en sus momentos a los formatos, sin que sea culpa de ella, sino nuestro, y también sus opiniones en su momento sobre el funcionamiento de la plataforma de transparencia. Y quiero decirlo, que sí, bueno, la disculpa que ella da es porque tuvo que ir a una actividad íntimamente relacionada con el tema, nomás para que seamos qué tan metida está. Ahorita se está realizando el Consejo Nacional de Archivos, que es un ordenamiento de la propia ley general en ese sentido, y ella hoy en su año sabático está trabajando en el INEGI, y nada más, pues es la representante del INEGI ante el Consejo Nacional de Archivos. Entonces, esa es la disculpa por la cual, digamos, no está, porque, bueno, pues está en una tarea fundamental que estamos tratando de impulsar todos los que estamos aquí, y qué bueno que esté, digamos, trabajando este Consejo Nacional. Le dejamos lo mejor en sus resultados. Bueno, en primer lugar, pues tengo que reconocer la gran labor del Comité Editorial del INAI, que hoy preside Julieta, y donde está también Eugenio Monterrey y Josefina, nuestros comisionados, y varios, ustedes los pueden ver, externos, que son los principales miembros que dictaminan las obras que en la política editorial del INAI se tienen que se llevan a cabo. Y también, obviamente, agradecer al Archivo General de la Nación, coautor y coproductor de este diccionario. Y evidentemente, pues extender los agradecimientos en esta ocasión al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco por organizar este evento de modalidad semipresencial, que, pues como veo, está siendo todo un éxito, tanto por la concurrencia presencial como virtual, y donde veo a diversos compañeros de diversos órganos garantes, a los cuales les mando un saludo. No quiero mencionarlos a todos, porque si no, se me vaya a faltar alguno. Hay que decir que
nuestro comité editorial o nuestra política editorial del INAI, yo considero que me ha tocado ser parte de ella, y que ahora, digamos, está con esta continuidad y renovación, pues le ha dado, ha tenido una línea editorial que creo que es muy importante. Yo siempre he sido de la idea que una forma de difundir y expandir los derechos que nos toca tutelar, pues no es simplemente entregar las leyes o publicar las leyes, obviamente, y que la gente se las lleve. Me recuerdo a Vasconcelos entregando los libros clásicos en diversas regiones del país, que es importante, pero creo que hay que ir más allá. Las leyes, para los que no somos abogados, aunque ya estoy estudiando, pues a veces pueden ser muy frías, muy secas y muy lejanas en ese sentido. Y entonces creo que hacer materiales que vengan a apoyar y apuntalar estas cuestiones, porque no nos cabe duda que son temas fundamentales, pero yo, como defecto de economista, tengo la noción, y así fue enseñada y la creo virtualmente, verídicamente, perdón, que un bien y un derecho es un bien, ¿sí? Visto en un bien intangible, diríamos, que el consumo o el uso de ese bien, pues depende, si estamos hablando en términos estrictos, pues a lo mejor del precio, ¿no? A medida que un bien cuesta más, se demanda menos, eso diría, o viceversa. Pero atrás del precio, y esto es lo interesante, está una noción que se llama utilidad. Y la utilidad, digamos, es realmente la que nos da, nos puede determinar el uso, la demanda de un bien, en este caso, de un derecho. Y más si estamos hablando de derechos que evidentemente son gratuitos, como puede ser el de acceso a la información, como puede ser el de la protección de datos, y evidentemente no es un derecho el de archivo, pero el archivo es condición fundamental, sine qua non, para el acceso a la información y la protección de datos. Entonces, hemos abierto una línea editorial, como lo decía, que yo le llamaría, tiene como objetivo la pedagogía de estos derechos, y para lo cual, pues hemos hecho las leyes comentadas, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa, no es la ley en frío, sino pues ya me dicen ese artículo, esa fracción, qué utilidad tiene, cómo se puede utilizar, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Y las hemos hecho para acceso, datos y archivos. Y también hemos hecho, ¿sí?, estos diccionarios en materia de acceso, en materia de datos personales, tanto para el sector público como para el sector privado, y ahora también, como lo estamos presentando, en materia de archivos. Y más allá hemos ido también con los famosísimos ABC, que a veces pensamos que este es el ABC porque la carátula trae ABC, pero trae ABCD. Este es el diccionario, pero hemos hecho los ABC, iniciamos con el de acceso, seguimos con el de datos, luego con archivos, ahí está alguien que coordinó el de rendición de cuentas, que es Julieta, y luego el ABC de gobierno abierto, que coordinó Ángeles, y en eso estamos. Yo creo que a lo mejor el de archivos y el de acceso, que ya llevan varios años, deberíamos a lo mejor renovarlos o reactualizarlos por alguna forma. Esta es, digamos, una idea que tiene para acercarse a la gente, que la gente pueda tener más clara la utilidad que le pueden tener el conocimiento de estos derechos o de estas leyes. Bueno, ya específicamente quiero felicitar y agradecer a la doctora Fabiola Navarro Luna, quien es, como ya se dijo, la coordinadora de este proyecto, el cual es un proyecto colaborativo, que ahora le llaman de co-creación, podríamos decir, que refleja el trabajo de 19 especialistas, donde hoy tenemos a uno de ellos, Alejandro Delgado, y bueno, teníamos también a Alejandra Ríos, van desarrollando y una herramienta que yo podría decir que al final nos llega a acercarnos a la definición de 54 conceptos esenciales para el ejercicio de la materia archivística. Y estos temas son de diversa índole: relevancia jurídica, técnica, histórica, operativa, institucional y de práctica específica vinculados al derecho y de los archivos y la gestión documental. Hay que recordar, como ya se ha dicho aquí, que gracias a la reforma constitucional del 2014, donde se plasmó, aquellos que participamos en ella, la necesidad
de que, porque veníamos de la reforma del 2017 y nos dimos cuenta que no era suficiente y a lo mejor no fue la forma más adecuada, siendo autocríticos, reforma que me tocó acompañar al maestro Alfonso Lujambio, de que se metiera lo que había de contener, eso era más en materia de acceso, aunque tenía algo de datos y archivos, en el sexto constitucional, sino que necesitábamos ir más allá a través de lo que se denomina las leyes secundarias, que pudieran homologar el ejercicio de este derecho y también de la gestión documental y de archivos en todo el país. Y por lo cual se mandató en esta reforma constitucional al Congreso Federal y luego a los congresos de las entidades federativas a desarrollar tres leyes generales, tres instrumentos normativos muy importantes. Una ley general de acceso, una ley general de datos personales y una ley general de archivos. Hay que decir que nunca dijo cuál primero, cuál otro, si todas se podrían hacer simultáneamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hizo primero la de acceso, luego la de datos y al final, hasta el 2018, 15 de junio, tuvimos la ley de archivos. Siempre a los archivos, y esto hay que, digamos, corregirlo, como que se le relega un poco. En ese sentido, yo recuerdo una anécdota una vez platicando con un investigador metido en estos temas inglés. Me decía que México en ese momento pues, tenía una ley de acceso, pues, se puede decir, destacada, bien, pero que se le hacía raro en aquel momento que México no contara con una ley de archivos en la materia. Dice, o nosotros estamos mal, o ustedes hacen las cosas, le dije, no, aquí se llama hacerlas a la mexicana. Porque en el pensamiento, digamos, inglés, pues ellos en su lógica, pues dicen, primero va la ley de archivos que permita organizar toda la documentación, ponerla en orden, clasificada, etcétera, etcétera, para a partir de ahí, cuando ya se solicite esta información a través de la ley respectiva, pues esta evidentemente se pueda quedar satisfecha de manera eficiente, eficaz y oportuna. Dije, pues en México fue al revés, y es ahora al revés, o fue al revés. ¿Por qué? Cuando salió la primera ley general, bueno, la primera ley de transparencia, la federal, que no fue la primera fue la de Sinaloa y Jalisco, siempre hay que reconocérselos, en el 2002 todas ellas, pero en diferentes meses, y, digamos, empezó a hacer este ejercicio del derecho, pues entonces empezó, digamos, a verse por las carencias y ausencias que había en materia de gestión documental en la administración pública federal y estatal. Y entonces, pues esto fue lo que fue forzando, de alguna forma, a ir impulsando primero la organización y la normatividad y después hasta llegar a la ley. Esto es así. Digamos, la Ley General de Transparencia y luego la de Datos, pues obligaron o forzaron, y qué bueno, a generar una Ley General de Archivos. Así fue concebida en la reforma como, digamos, ese tripié fundamental para el sexto constitucional, este tripié normativo de estas leyes. Hay que decir que la Ley General de Archivos, y voy a citar a un poeta cubano que todos han de conocer, no es perfecta, pero se acerca mucho a lo que yo soñé, diría aquella persona, pero siempre hay que tener claro que una ley, y yo se los digo mucho a los compañeros jurídicos, aunque pronto pecaré también de lo mismo, que una ley es una condición necesaria, evidentemente, pero no es una condición suficiente ni mucho menos. Después de elaborar una ley, vienen dos grandes retos. Primero, presupuestarlas. Las leyes se deben de presupuestar para que puedan ser viables. No de forma exagerada ni superflua, sino de una forma austera, racional, etcétera, para poderlas llevar a cabo. Y después, digamos, su implementación. La Ley General de Acceso, pues cuando dijo, pues hágase una plataforma, pues sí, qué padre, hágase una plataforma, qué bonito. Y yo puedo sentirme culpable porque allá andaba yo insistiendo en que eso había de quedar, pero a la hora ya de llevarla a cabo, pues tiene sus asegúnes. La implementación es finalmente, pues la prueba de oro, la prueba reina para, digamos, que eso que se plasmó en la ley, se haga realidad y se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno,
ya tenemos esta ley, ya se nos dijo cómo, bueno, pues ha venido avanzando su homologación en las entidades federativas. Todavía, como ya se mencionó, pues falta casi una tercera parte de las entidades y mucho más en el establecimiento de los consejos estatales, etcétera, de archivos. Esperemos que este proceso se pueda acelerar. Y es muy importante, y no lo veo utilitariamente, pero para aquellos que nos toca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, el que esto no se generalice tal como la ley y se hacía una práctica cotidiana y transversal en las instituciones públicas, pues nos enfrenta con el problema que yo podría llamar es el virus de la transparencia y de la propia protección de datos, que es la inexistencia. La inexistencia se explica por la desorganización archivística que existe, ¿sí? En ese sentido. Entonces, y yo a veces veo algunas inexistencias, y voy a referir, para no hacerlo tan presente, y no herir a nadie. Cuando yo estaba de comisionado en la Ciudad de México, un día alguien solicitó la autorización de una obra, y no era cualquier obra, ¿sí? Era un edificio de más de 36 pisos, y la delegación la declaró inexistente. Y entonces le dijimos, bueno, pero ese documento forzosamente tuvo que existir en algún momento dado para poder haber autorizado una obra de esa, o cualquier obra, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues cuando menos debieses tener la baja documental o algo que justifique por qué no existe, ¿sí? En ese sentido. Fue tanto ese ejemplo que en la ley del Distrito Federal, y nosotros, yo según está contenida en la ley general, pero otros interpretan que no es tan tajante, que cuando un documento de estas características no exista por X, Y o Z razón, aunque exista la baja documental, deberá ser repuesto por la propia institución, porque debe tener los datos y si no, irlos a levantar nuevamente para que eso exista. Pero bueno, en lo que hoy nos toca vivir, a nivel federal, todavía tenemos un 16% de las respuestas que están, y ha venido disminuyendo, hay que decirlo. Unos porque así es, y otros porque es una buena y rápida salida. Y que el Comité de Transparencia se los avala. Y en el Comité de Transparencia está el Contralor, que va a decir, está bien, en existente, pero aquí si es un documento fundamental en tus competencias, pues yo necesito que regularices el asunto con la baja. Yo puedo entender pues que llovió, que un incendio. Yo me acuerdo recientemente en la administración anterior hubo un incendio en Conagua. Está bien, y que se quemaron los archivos o algunos que estaban en esas oficinas. El edificio tiene 12 pisos, se quemó un piso. Pues después todos los archivos de todos los pisos se habían quemado, porque todos estaban ahí en ese momento, o no sé qué sucedió. Entonces, eso pues se debe, digamos, generar. Y entonces digo, el archivo se vuelve un aliado fundamental. Termino mi intervención diciendo que para mí hay un gran reto. Está todo el reto de organizar hacia atrás, y perdón, iba a poner otro ejemplo, porque decir, bueno, en la información está clarísimo el asunto de cómo pues no tener la gestión documental o los archivos, tanto los de trámite, los de concentración y evidentemente los históricos, organizados, sistematizados, clasificados, todo este tipo de cuestiones, pues pone en riesgo el derecho, ¿sí? Pero también de protección. Un ejemplo, lo que más nos solicitan a nivel federal y también de varias entidades federativas al Seguro Social son las horas cotizadas para poder tramitar su pensión. Bueno, el Seguro Social tuvo un periodo, o hay un periodo de esas hojas, ¿sí? De antigüedad o de horas cotizadas, que estaban en microfilm, bueno, que quedaron
no perdidas, pero que estaban en unos cajones ahí, que un día nos enseñaron, bueno, es que tú tienes que garantizar ese derecho. Y que nos decían el costo que podría tener y que lo han ido haciendo, hay que reconocerlo sistemáticamente, pero el no poder acceder a esa hoja de servicios y de horas cotizadas impedía a la gente acceder a un dato personal que es fundamental para la garantía de otro derecho, que es una pensión digna. O una pensión, yo no sé si digna, pero una pensión. Entonces, se vuelven fundamentales, son, digamos, la condición sine qua non para el ejercicio de estos derechos. Y decía, para mí, uno de los retos que viene es, obviamente, todo esto del pasado que tenemos que organizar, y el pasado me refiero desde ayer hasta el que ustedes quieran, pero el presente también son los archivos electrónicos. En ese sentido. Ese es el gran reto. Yo lo digo, por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparte que ahí tenemos todas las solicitudes, no las que se han hecho desde la existencia de la plataforma, las que se han hecho desde que este derecho existe en México de manera electrónica. Tenemos más de 7 millones de solicitudes ahí ingresadas, con sus respectivas respuestas, recursos de revisión y cumplimientos, cuando estas sí a partir de los que están en el SICOT. Pero las solicitudes y las respuestas, todas las que han sido de manera electrónica. Y tenemos las obligaciones de transparencia, que es todo lo que tienen que publicar. Vean el archivo que hay ahí en ese sentido, ¿sí? Que tienen que publicar todos los sujetos obligados del país, 8,000 sujetos obligados, que tienen que publicar 170 intes distintos, ¿sí? Desde contratos, directorios, remuneraciones, funcionarios sancionados, padrones de programas sociales, no quiero decirles toda la cantidad, actas, ahora los tribunales, pues todas sus sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. 5,000 millones de registros hay ahí. En ese sentido. Nosotros desde el sistema, a través de la Comisión de Archivos y aprobado por el Consejo, tenemos, porque la ley así lo establece, que determinada información tiene un periodo, ¿sí?, de estar vigente. Y ese periodo, en muchos casos, ya se finalizó. Y entonces esa información hay que bajarla de la plataforma, no desaparecerla, porque mucha gente es lo que dice, es que usted no bajarla, porque la plataforma nos aumenta cada año 1,000 millones de registros. No sé dónde vamos a terminar y si las capacidades de infraestructura van a dar o la van a volver lenta, o alguien diría más lenta, si quieres saberlo, en ese sentido. Y entonces tenemos que organizar. Pero ahí ya tenemos una fuente documental impresionante, donde están pues todos los contratos. Yo el otro día, curiosamente, veía que la plataforma, desde que existe, tiene más de 80 millones de contratos, ¿sí? En ese sentido, ahí, digamos, pues hay un archivo muy importante, no histórico todavía, de trámite, algunos ya de concentración, y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero esto es sobre la... Hoy, digamos, lo que es el archivo electrónico. Y ahí hay que, porque no nos vaya a pasar lo mismo que ya nos pasó en el pasado con los archivos físicos, que hay que reordenar. Ahorita estamos en el momento, se me hace todavía, de poder. La ley ya da. Pero se necesita normatividad adicional, lineamientos, etcétera, etcétera. Y su aplicación específica en cada. Porque esto también, el archivo electrónico, así como tiene facilidad de almacenamiento, tiene facilidad de no ocupar mucho espacio, etcétera, de localización, etcétera, también tiene sus riesgos, ¿sí?, de desaparición, de poder ser mal utilizado, etcétera, etcétera. De verdad, para mí, la gente que se dedica a la gestión documental de archivos tiene ahí una área de oportunidad, pero también un reto. Y pues debemos aprender de lo que nos ha pasado con los archivos físicos en ese sentido, pues para que podamos hoy iniciar, aparte de todo el pendiente que tenemos hacia atrás, por una organización de los archivos y de gestión documental que nos permita acceder a la información, proteger nuestros datos personales, pero lo más importante, tener derecho a la verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, comisionado Oscar Guerra, como siempre, excelente su participación. Y bueno, yo voy a coincidir, si hay alguien quien está convencido de estas ediciones literarias es el comisionado Oscar Guerra, que así nos prometió como el ABC de gobierno abierto. Muchas gracias. Yo quiero destacar, comisionado, de lo que nos ha comentado, sobre todo el objetivo de este diccionario, sobre todo dar la claridad de la utilidad de todo este tema de archivos, de sus procesos, de la obligación, de las obligaciones que nuestra ley general y las leyes locales nos enmarcan. Muy importante y muy preciso su comentario sobre la flexibilidad de las leyes, en este caso en materia de archivo, y voy a repetir lo que usted nos dice, leyes que son necesarias, pero no suficientes. Por eso todavía es importante seguir evaluando este tipo de leyes, políticas públicas y demás normatividad que sigamos requiriendo para cumplimentar nuestra ley de archivos. Creo que también es importante resaltar que todas estas disposiciones normativas en materia de archivos y que regulan este proceso de una posible, y señalo entrecomillado, inexistencia, será un aliado fundamental para poder normar, distinguir, precisar, sobre todo la claridad de la declaración de una inexistencia o posible inexistencia de la información que estemos generando. Muchísimas gracias, comisionado Oscar, por su participación. Pues bien, terminando este panel, solamente para dar ciertas conclusiones y señalar de manera muy precisa que el estudio de este tema en materia de archivos es imprescindible, ya que nuestra Ley General de Archivos es un instrumento recientemente incorporado al sistema jurídico mexicano, por lo que se tienen todavía dudas, inquietudes, necesidad de aclaraciones, de orientaciones para su aplicación, así como de su contenido. Al tener menos de 2 años de vigencia, es fundamental conocer los conceptos esenciales que rodean esta ley. Creo que ha sido muy enriquecedor escucharles en esta mesa y pues creo que esta propuesta de esta edición literaria, este diccionario de archivos, ha sido una propuesta innovadora que actualiza, homologa, desarrolla y genera contextos que nos pueden llegar a facilitar la comprensión de todas las definiciones y acciones en materia archivística. Resulta también de gran utilidad para despejar ciertas incógnitas que pueden llegar a tener la ciudadanía, nuestra representación social, en relación al alcance de los archivos, complementando el ejercicio de los derechos de acceso a la información, también protección de datos personales, y por supuesto, como lo habían comentado nuestros ponentes, la rendición de cuentas. Agradezco a quienes nos acompañan y que nos han estado escuchando, a los expertos de la materia que nos han acompañado en este panel y que nos han compartido su conocimiento en este espacio. Reitero mi agradecimiento al ITEI Jalisco por invitarme como moderadora y a todo el equipo del ITEI, siempre tan atentas, siempre tan atentos al recibirnos. Gracias por todo su apoyo. Quiero comentarles que esta edición literaria, este diccionario de archivos, está a disposición de forma libre y gratuita en la página del INAI. Si ustedes googlean INAI, en la sección de publicaciones del portal del INAI, lo pueden bajar de una manera muy rápida, muy eficaz, y pueden tenerlo a la mano y también compartirlo a nuestras compañeras y compañeros servidores públicos y ciudadanía. Pues siendo todo, yo me despido, agradezco la oportunidad y que tengan todas y todos una excelente tarde. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, Contralora. Gracias, comisionada Norma Julieta, por estar aquí presentes. Gracias a todos. Nada más un anuncio muy rápido. En cada una de las sillas está el QR, pueden descargar el diccionario, pero también vamos a tener aquí alrededor de algunos ejemplares para quien quiera también tenerlo, sería entregado por institución, ¿no? Entonces, en un momento más les serán proporcionados para aquel que desee también tenerlo de manera física, y agradecer también pues al INAI que nos haya mandado estos ejemplares. Muchas gracias. Gracias.
También les comentamos que habrá más ejemplares la siguiente semana por quien quiera ir a recogerlos a Alitey, físicamente a Alitey. Bien, pues de esta manera finalizamos nuestro evento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron de manera virtual y también de manera presencial. Que pasen excelente tarde. Hasta luego.